3, 6 Nicodemo, él, según él, había nacido de nuevo, sí, pero Jesús le dijo que no necesitas nacer de nuevo. Le dijo, se podía la Biblia de memoria, pero dijo, necesitas nacer de nuevo a Nicodemo en el agua y en el espíritu. Le dijo, quiso en la palabra y el Espíritu Santo, una entrega completa, ser transformados. Eso le, le, le tocaba. Entonces, en Efesios 2:10, acaba de leer mi esposa, que. Nacemos de nuevo para hacer las cosas que él nos dice que hagamos, para que la revelación de Dios venga a nosotros y podamos llevar su gloria a las demás personas, es lo que está diciendo Efesios 2:10. Ahora, hermanos, la doctrina de la elección se enseña claramente en la Biblia, fe, dice, claramente la doctrina de la elección y claramente la Biblia enseña sobre que Dios no rechaza a nadie. Porque la doctrina de la, del rechazo, alguna gente lo, lo predica, eso es una falacia, es una blasfemia. No, Dios no rechaza a nadie. Basta con que leamos 3.16 y 3.17 de Juan. Podemos ir a Juan 3.16 y 17, voy a leerlo. Juan 3.16 y 17. Quiero solamente que, que leas conmigo esta parte, porque te vas a dar cuenta que realmente... Dios no rechaza a nadie. Falacia que alguien está rechazando, que Dios lo está rechazando. Mentiras, Él se está rechazando. Dice el 16: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su hijo, a su único hijo. Único hijo, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo, ojo, sino para salvarlo por medio de Él. Estamos echando abajo el muro de esa gente que opina que Dios rechaza a algunos y acepta a otros. La concupiscencia en nosotros es la que resulta en una cosecha de condenación o de salvación. Ojo, yo sé que estamos aprendiendo, hermano. El Espíritu Santo está explicándonos, yo sé. Pero 2 Tesalonicenses 2, 10 al 13, en 2 Tesalonicenses 2, del 10 al 13. Eh, estos versículos me fascinan. Porque fíjate que habla bien claro sobre la elección y sobre que Dios elige de acuerdo al albedrío de las personas. Él sabe. Pero, por ejemplo, Dios ya sabía que Judas lo iba a entregar. Sí, Dios ya sabía que el faraón se iba a endurecer en el corazón para rechazar dejar libre al pueblo. Y Dios lo que iba a hacer es demostrar su poder a través de la rebeldía del faraón. Dios ya sabía que Nabucodonosor se iba a creer y Dios lo iba a convertir en un animal. Dios ya sabía que Sadrak, Mesac y Abednego no le iban a negar. Cuando le iban a pedir de que se arrollaran a la estatua ellos no lo iban a hacer y eran jovencitos de 16, 17 años, 18. Ellos, ellos eran completamente íntegros ante Dios. Ellos dijeron: aunque nos quemen en el horno, Dios nos puede salvar. Y si no nos salva, no importa. No vamos a adorar la estatua. Dijeron los tres. En Daniel está. Lo puedes leer en Daniel. Ahora, en segunda tesalonicense, 2 Tesalonicenses 2.10 al 13, vas a ver que Dios elige de acuerdo a la decisión del ser humano. Va, vamos a ver, vamos entonces. Eh, ¿Lo vas a leer tú, mi amor, o lo voy a leer yo? Lo, ¿Sabes qué? Lee uno tú para que variemos la voz, para que no nos duerman ahí los hermanos. Ahí. Acá cosas pueden dormir y, y no nos damos cuenta. ¿Va? os pueden dormirse ahí y no nos damos cuenta? Espero que no, ¿verdad? Entonces, vos el 10, yo leo el 11. Sí, vamos, ok, listo. Va. Bueno, comenzamos tarde, vamos a tener un poquito más. Vamos bien, tal. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción porque se niegan a amar y a aceptar la verdad que los salvaría. Ok, yo voy a ir al 11. Vos vas al 12 después, mi amor, pero voy a, voy a hacer un stop aquí. ¿sabes de qué está hablando el 10 ahí? ¿les puedo decir de quién? se van a ir de espaldas cuando les diga ¿de quién están hablando? del anticristo que va a reinar y va a poner que todo el mundo se lleve bien en la planeta tierra va a tener poder para hacer varios, algunos milagros va a ser el anticristo que se va a hacer pasar por Jesucristo ya nosotros ya no vamos a estar aquí ya nos ha llevado el Señor y nos ha glorificado viene el 11 por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. En. Ojo, antes, eh, dice aquí, porque se niegan a amar y a aceptar la verdad. Ojo, ojo hermanos, porque se niegan a amar y a aceptar la verdad. O sea, dice, ellos, dice, ellos fueron engañados por el anticristo y por esa razón van rumbo a la destrucción, dice el 10. Y el 11 dice, por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados. Dios hará, o sea, aquí se trata de que si yo me meto más en perversión, me voy a hundir más. Entre más cerca estoy de Dios, Dios no va a dejar que yo me hunda. Pero si yo me alejo, me voy a hundir más y más, por eso, eso dice, y Dios hará que sean engañados más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como se han alejado de él, sin él todo está perdido. Se van a, van a empeorar, se van a enfermar más, pero con él va a suceder lo contrario. Entonces ahí te das cuenta que no es que los esté rechazando, es so que ellos decidieron y como ellos están diciendo eso, pues de modo hijo es como cuando tu niño te dice, papi, yo quiero manejar la bicicleta sin las manos. Entonces no hijo, tienes que usar las manos. Estás comenzando, hijo. Tranquilo, como estás comenzando, hijo, que no hay que. No, pues yo sin las manos. ¿Qué va a pasar? Que se va a quedar sin dientes porque se va a pegar contra el muro ahí, sin mano y sin dientes va a quedar al final, ¿verdad? Entonces, es, viene siendo como que tú le dices algo a alguien y depende de eso, eso le va a pasar. En Cristo estamos completamente protegidos, pero si nos alejamos, Dios casi nos está entregando a más y más y más y más y más destrucción. Sí, va, vamos, mi entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. Fíjate mi hermano, serán condenados por deleitarse en la maldad, porque se sabe que el ser humano disfruta el pecado, disfruta el pecado y los que creemos en la verdad, lógicamente nosotros estamos obedeciendo, porque creer es obedecer. Ahora el 13 dice, en cuanto, ojo con esto, ¿qué va a explicar la elección? Claramente, en cuanto a nosotros, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, está diciendo Pablo. Queridos hermanos, nos está hablando nosotros también, amados por el Señor, o sea, por Cristo, siempre estamos agradecidos de que Dios los eligió, los eligió, los eligió para que estén entre los primeros en experimentar la salvación, una salvación que vino mediante el Espíritu Santo, quien los hace santos y por creer en la verdad. Ahí está diciendo claramente que fuimos elegidos porque nosotros decidimos, decidimos decir sí a Jesucristo. Vemos aquí, hermanos, que Dios elige por lo que sabe, o sea, por su omnisciencia, no porque rechace a unos y escoja a otros en el 10 Dijo mi esposa, cuando lo leyó, habla de quien se pierde. Habla de quien se pierde. ¿Por qué? Ellos están condenados por rechazar a Cristo. En el 12, 11, 12 y el 13 dice, habla de que el Padre les entregó a lo más preciado. Jesucristo. Dios nos dio lo más preciado. ¿Cómo está rechazando? Si él dijo, porque de tal manera amó Dios a... El mundo. Todo pues. No rechazó a uno. No dijo los chinitos, no, no no dijo eso. Los japoneses, no. Los árabes, sí. No, dijo todos. Pero el siguiente paso era que nosotros dijéramos que sí. Pero el cachudo, perdón, yo así le digo a veces: Satanás, el diablo, va a estar ahí poniendo desenfoque ¿Sí? a través de las, de las debilidades de nosotros. Nos va, nos va a tratar de alejar de que vayamos a la iglesia. Nos va a tratar de, de alejar que estemos en este estudio. Nos va a tratar de alejar que no oremos. Nos va a tratar de alejar que no oigamos música cristiana y que la que lavemos. La nos va a tratar de alejar que no compartamos de Jesucristo a las demás personas. Nos va a tratar de alejar que no nos amemos los unos con los otros y que nos peleemos. Va a tratar que nosotros no hagamos lo que Jesucristo nos ha dejado. Va a tratar de que los hábitos malos estén en nosotros y no los espirituales. Va a tratar. De que busquemos primeramente las añadiduras y después a Jesucristo. Y eso no empata con lo que Dios quiere. Y así es. Entonces la elección depende del albedrío. Que yo diga sí o diga no. Cuando Pablo escribió Romanos, ojo con esto. Cuando Pablo estaba escribiendo Romanos, que fue más o menos como unos... Déjeme pensar. Quiero ver. Romanos fue Cristo en... Ok. Más o menos como unos 25 años después que Jesucristo había muerto. Romanos. 25 años habían pasado que Jesucristo había muerto. Cuando Pablo escribió la epístola a los romanos. La mayoría de los judíos en esos tiempos rechazaban a Jesús. Lo acababan de matar. Algunos habían sido testigos de que él había resucitado. Y aún así. No lo aceptaron, ni lo recibieron, ni, ni, ni lo proclamaron como Dios. ¿Sí? Unos pocos judíos que se reunieron en el Pentecostés, que por cierto este domingo se cumplen los 50 días, va a ser el, el día de Pentecostés exactamente, el domingo. Esos poquitos judíos, ahí fue donde cayó el Espíritu Santo y ahí donde, donde se plantó la iglesia. Pero en esos tiempos eran solo judíos. Pero ojo con esto, y esto es impresionante, lo que te voy a decir. Los judíos fueron los que plantaron la iglesia, o sea, Jesucristo la plantó, y, y cayó el Espíritu Santo sobre esos judíos, 120 que se reunieron. Ahí estaba María, la Madre de Jesús, ahí estaba Nicodemo, ahí están, ahí están los discípulos, ahí cayó el Espíritu Santo, y ahí se selló el inicio de la iglesia. Eran judíos. Pero te voy a contar algo impresionante. Se fueron agregando gentiles y al final la mayoría fueron gentiles y eran unos poquitos, unos tres pelones judíos nada más. Los demás, la mayoría eran, eran gentiles. Y hoy en día, ¿quién es la mayoría de la iglesia? ¿Los judíos o los gentiles? Los gentiles, judíos, hay unos poquitos mesiánicos por ahí que todavía siguen peleando con, con que quieren vivir por la ley y no por la gracia. ¿Ves qué linda la palabra, hermano? Es increíble. Entonces, cuando Pablo escribió a Romanos, le decía, la mayoría de los judíos rechazaron a Cristo. La iglesia inició con pocos judíos, se agregaron gentiles, siendo luego la mayoría. Hoy somos la mayoría. La iglesia de Cristo somos la mayoría. Romanos 9, 24 a 26. Vamos a chequear aquí que, que la iglesia, el pueblo de Dios, está formado por remanente, o sea, una parte pequeña de gentiles, no judíos pues, y una parte pequeña de... Judíos, ese somos la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios eterno que va a estar con Él. La gran tribulación va a haber otro poquito, una, una, un poquito de judíos también que van a ser alcanzados, judíos alcanzados, un pequeño remanente entre millones. Entre millones, entonces ahora te das cuenta por qué el camino hacia la, la vida eterna es angosto, la puerta es angosta, porque somos pocos los que vamos. La mayoría van el camino ancho, decidieron por los placeres, decidieron primero por, por las cosas materiales, aunque no eran malas las cosas materiales, las pusieron encima de Cristo, entonces se convirtieron en pecado. ¿Sí? No le dieron al Señor Jesús lo principal, no obedecieron la palabra, no se dejaron apartar como esa doctrina de la santificación de la cual les hablé. De Romanos 9, 24 a 26, remanente gentil, es lo que vamos a hablar ahorita. Remanente, o sea, de los gentiles, o sea, los no judíos, chinitos, árabes salvadoreños, latinos, brasileños, de todos los no judíos, solo un poquito va a decir que sí a Jesús. Va a obedecer los mandamientos solamente un poquito, se van a dejar apartar. De ellos vamos a hablar ahorita en la cita bíblica, la cual interrumpí a mi esposa, perdón. Dale. Y nosotros estamos entre los que él eligió, ya sea del grupo de los judíos o de los gentiles. Con respecto a los gentiles, Dios dice en la profecía de Oseas, a los que no eran mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo y amaré a los que antes no amaba. Y también dice, en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Por qué? Porque a los suyos vino, mas a los suyos Dios no les recibieron, le recibieron, mas más a, a los que, que le recibieron, recibieron a, ellos a ellos les dio potestad. Le, a ellos les dio potestad de, de ser hechos hijos, hijos de, de Dios. Dios. ¿Ves? Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Para que te gozas, mi hermano. Amén. Por eso en el 3:30 dice: Hay solo un Dios, y Él declara justos a judíos y gentiles. Únicamente por medio de la fe. Fe. Ok, para terminar, el remanente judío, Vicky. 927-28, por favor, Sam. Ok, 927-28. Ahí cerramos, hermanos. Ahí vamos. Vamos. Con respecto a Israel, el profeta Isaías clamó. Aunque los hijos de Israel son tan numerosos como la arena de la playa, solo un remanente se salvará. Pues el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra sin demora y de manera terminante. Solo un remanente se salvará. De todos los judíos de aquí para allá, solo ha sido un remanente. Se va a completar con un pequeñito remanente en la gran tribulación que yo siempre he dicho que cuando cuando la iglesia sea levantada esa gran tribulación va a ser un tiempo para alcanzar a un pequeño remanente judío porque le prometo que para pasar esa etapa si hoy estamos ahí con que no queremos que queremos que si sí, queremos que sí que necesitamos una peste para acercarnos a Dios que aquí que allá Imagínense en la gran tribulación, ¿qué se va a vivir en la gran tribulación? Catástrofe completa, horrible se va a vivir, horrible. Y dice la palabra de Dios que va a, alcanz va a ser alcanzado un pequeño remanente. No, 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 estoy, no, no, no lo dice, pero yo me imagino que si, que si algún gentil que esté por ahí... Sobrepase esa prueba, pues, pues podrá ser alcanzado, pero, pero lo que yo creo es que este tiempo de la gracia ha sido el tiempo para los gentiles. Y tú y yo tenemos que aprovechar y ahora votar viejos paradigmas, levantar los paradigmas de los hábitos espirituales, vivir en los hábitos espirituales a partir de hoy. Isaías 1.9, refuerza lo que mi esposa acaba de leer. Si el Señor de los ejércitos celestiales no hubiera perdonado la vida a unos cuantos entre nosotros. Habríamos sido exterminados como Sodoma y destruidos como, como Gomorra. ¿Qué hay, hermanos? ¿Qué te parece? Isaías 10, 22, 23. Léelo, mi amor. Pero aunque los hijos de Israel son tan numerosos como la arena de la orilla del mar, solo un remanente regresará. Aunque. El Señor con razón ha decidido destruir a su pueblo. Sí, el Señor, el Señor de los ejércitos celestiales ya ha decidido destruir toda la tierra. Ese va a ser el final. Pero ahora es el tiempo. Estamos todavía en el tiempo de la gracia. Mientras la iglesia no sea levantada, el rapto, hasta ahí va a cerrar la gracia. Lo que siga después va a ser la gran tribulación. Repito, ese es el tiempo para un pequeño remanente judío. Ojo, hermanos. Pero nosotros no nos crucemos de brazos, hermanos. Va a venir tiempos en los cuales va a parecer como que todo está bien. La playa, que aquí, que allá, que no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Pero nosotros comenzamos a darle la espalda a Dios. ¿Y por qué? Pues cuando todo regrese a la normalidad, yo quiero lleno ese, 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 ese edificio. ¿Y sabe qué costumbre vamos a aprender hoy? Vamos a transmitir en línea. Para todos ustedes que ahora son de la viña de Evanston. Ahora ustedes son de la iglesia de Chicago. Ive, iglesia, viña Evanston, los que no pueden venir al edificio. 2495 Howard Street, Evanston, en la esquinita de Chicago. Estamos en Chicago. ¿sí? Chicago atrás de York, Osco. ¿sí? Entonces, mi hermano resumimos para pa cerrar, ¿va? porque hay que cerrar ya y poner la canción, poner la canción, la canción me gusta fíjate, una de mis canciones favoritas también ahora a mí me gusta el soul ya, el soul latino me gusta, jazz latino me gusta, aparte de rock también no dejo de ser rockero, si no miren ¿ve? Ah, ¿Verdad? No, mañana sí me voy a cortar el cabello mi amor. Mañana, que, vamos a ir, que, tres mascarillas me voy a poner pero vamos a ir, ¿sí? el domingo voy a ir así como, con mi corte ya, sí, ok alguien diría, para cerrar Ey hombre, no es justo. ¿Qué pasó? No es justo que sean solo poquitos los que, lo que sean la iglesia de Cristo. Porque solo unos poquitos son los gentiles. No puede ser. No es justo. Protesto. Tengo una, una, una objeción. Quiero argumentar eso. Quiero debatirlo. No puede ser que solo unos poquitos gentiles sean parte de la iglesia de Cristo. Ok, voy. Y otro podría decir allá, no puede ser que solo un poquito de judíos, si habían dicho, los judíos pueden protestar. No, pero si, si nosotros somos descendientes de Abraham, ¿qué pasó? Lo que el Señor soberano y poderoso dice es lo que manda. Un remanente judío, un remanente gentil, juntos el pueblo de Dios, que fueron los que le dijeron sí a Jesucristo, no solo verbal, sino que le siguieron, cumplieron su misión de predicar, de amarse los unos con los otros, de llevar la palabra. De, de, de vivir los hábitos, ese va a ser el remanente judío y gentil. Entonces, no hay ninguna injusticia aquí. Entonces, Romanos 9, 29, va Pablo a cerrar esta parte con lo que dijo Isaías 10, 22, 23 sobre los de Sodoma y Gomorra. O sea, yo tengo una cosa, nosotros podemos estar yendo, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué son unos poquitos? Mira, mi hermano, demos gracias nosotros. Que por lo menos sabemos un poquito, porque pregúntele usted a los antidiluvianos: ¿cuántos fueron? Pongan ahí, por favor, en chat antes de terminar: ¿cuántos fueron los que se salvaron en el arca? ¿Saben? ¿Cuántos fueron los que se salvaron al Titanic? Ahí van a poner, perdón, ¿en el arca, quiero decir: ahí, ahí van a poner ahí cuántos, cuántos se salvaron. Pregunten a ellos, van a protestarles a ellos, sí. protestémosles a ellos, vayamos y ¿por qué? ¿Por qué tan poquitos en el arca? Ocho, solo ocho. Y nosotros, ¿y por qué tan poquitos? ¿Por qué Porque un remanente. Habían más animales que gente. En el arca. Y que tuvieron una cuarentena bien larga Y, y flotando en el agua. Entonces. El 929, vamos a cerrar y vamos a leerlo todos juntos ahí también en su casa para que vea que tenemos que ser agradecidos porque en Sodoma y Gomorra ni uno, porque Lot no era sodomita ni gomorrita, no era ni de Sodoma ni Gomorra, Lot era el sobrino de Abraham y él decidió equivocadamente por escoger lo que los ojos veían. Decidió por lo más bonito y fue a parar en Sodoma y Gomorra. De ahí salió corriendo de ahí. ¿Por qué? Porque quemaron a Sodoma y Gomorra. Esta cosa es la historia. Entonces, Sodoma y Gomorra, ni uno fue salvo. Ni uno. Ni uno. Entonces, Romanos 9.29. Vamos a leerlo todos juntos. Vamos a leerlo así como bien pausado. Así, para cerrar esta noche en su cita con Dios. De hoy a las 8.59 de la noche. Ok. Dice así. Ok, listo. Uno, dos, tres. Y lo mismo dijo Isaías en otro lugar. Alto. Lo que mi esposa leyó. Vamos. Si el Señor de los ejércitos celestiales no hubiera perdonado la vida a unos cuantos de nuestros hijos, habríamos sido exterminados como Sodoma y destruidos como Gomorra. Amén. Hermano, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tres puntos. Uno. No te despegues del Maestro, entrégate más al... Entregarse se trata de todos los días. Entrégate a Cristo. Da la espalda. El Espíritu Santo te va a estar recordando, te lo aseguro que te va a estar recordando. Esto no, esto no hijo, ni esto tampoco. Aquí no puedes entrar. Aquí no puedes... Estas palabras no las puedes decir. Aquí no puedes ir. Allá no puedes ir. Cuidado. El Espíritu Santo te va a recordar. Entonces, mantente en relación. En estilo de vida, por favor, y ahí vas a tener, vas a tener todo completo, paz, gozo, seguridad, no importa las espinas que hay en el camino. Y el otro punto es, mantente ayudando, cumpliendo la misión aquí en la tierra, que es compartir de Jesús, donde sea, donde en el avión, donde quiera que vayas, comparte Jesús. Y tres, seamos agradecidos que gracias a Dios que Él escogió un remanente, un remanente de, de los gentiles. Como un remanente de los judíos. ¿Por qué? Porque vamos a, vamos a decir. ¿Se acuerda el versículo que el que dice? Mas a los suyos vino. Lo, lo vamos a decir otra vez. Mas a los suyos vino, que eran los judíos. Mas a los suyos no lo recibieron. Los judíos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, los gentiles, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y ese eres tú, mi hermano. Amén. Y eso es todo por hoy. Vamos a orar y vamos a. Quiero que tú te asegures, que estás seguro, que eres hijo de Dios y que eres el remanente que Dios ha escogido para darle como herencia al reino de los cielos. Señor Jesús, en esta noche quiero estar seguro, que estoy seguro, que soy salvo. Me arrepiento de mis pecados. Gracias por perdonarme. Te recibo como mi Salvador, como mi Señor. Gracias por ayudarme a estar apartado para que me santifiques. En una relación contigo en estilo de vida en Cristo Jesús. Amén. Oremos, Padre. Tú conoces las peticiones de mis hermanos, Padre. Yo voy a ir ahí al chat para presentártela junto con ellos con fe. Gracias, Señor, porque yo sé que tú te encargas de todo, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, sí. Eso oramos también. Ya oramos por eso. Voy a ir y te voy a escribir una oración, hermano. Te espero el miércoles en el en tiempo con Dios, la oración en vivo. Oramos toda la hora orando. Hoy, casi toda la hora, estudio bíblico. El domingo, fiesta Jesús. No te pierdas, fiesta Jesús el domingo. Sam está preparando unos cantos, unos cantos bien bonitos con una gran unción. Así que Dios me los bendiga. Y esto es todo por hoy. Y nos vemos el domingo. Las bendiciones.